Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Shopee conmigo y con la Gaby, porque ya veremos para México. Y hoy vamos a hacer un video, vamos a ir a comprar unas cosas porque yo pantalón no tengo y necesito comprar unos pantalones y unas camisas. Camisas sí tengo muchas, pero bueno, amigos, vamos adentro de la tienda. Saben que la cosa se va a poner buena cuando vamos por un carrito. Ahora sí, Gaby, vamos a llenarlo, ¿verdad? Ahora sí. Porque yo necesito pantalones y voy a comprar primero unos 4 pantalones que no tengo. Si es que hay yo. Yo no voy a hacer ruido. Ahora sí hay muchas cosas aquí. Sé que está lleno. Miren, sí. Voy a comprar la cookie esta. Déjense callar. Voy a comprarle esta cookie. Bueno, esta maletona, voy a comprarse la cookie. Mi color favorito. Está bonita. Vamos a ver, o sea. Sí, se me hace chida, pero no, ¿para qué si no la va a comprar? No le va a caer nada. ¿Verdad? Sí. ¿Para qué se haga su maquillaje? No manches, no cabe. Sí cabe. No cabe. Se cabe que vamos a comprar una chancla. Una chancla, si no, esto es Gucci. Gucci, perro. No sé qué. Gucci, Burberry, miren, perro. Burberry. Estas aparecen a los Balenciaga. Pura marca perrona. Miren esa camisona. Esta camisa tiene vibras buenas porque ahorita una gente me dijo, está bien perra tu camisa. Le dije, claro que sí, con que no, ¿verdad, Gaby? Sí, sí, sí. Que a Gaby no le gusta. Ay, sí, sí está bonita. No es cierto. Que no me gusten esos monos, esa está pasando. Te voy a comprar a Gaby un outfit de Dragon Ball Z. Se tiene que poner. Se queda como ni madres. Miren, aquí compra Federica Peluche sus chanclas. Para los que no sabían. No, lo más de un pinche giga, güey. Estos pinches placozones, ¿eh? Su madre. Ah, estos güeyes sí. Si levantan polvo, por ahí, por México. Aquí agarramos ya los pantalones. Aquí van de chingones. Y baratos, a verga. Y un short. Entonces los muestro ya cuando llegamos a la casa. Que andamos en el área de los pantalones de hombres y miren lo que me encontré. Ah, para traer culo como el chiquete. Primero. ¡Hora! ¡Se fue! ¡Se fue! Diga que no voy a ir a Cancún en uno de esos. Ese que es uno del Army. Y ahora venimos a la tienda Fiyurris. Venimos que no me echamos perfume y no vamos a echar perfume. Esta vez, ¿eh? Porque huele más a cola. Huele más a jundillo. Ojalá ese. Ok. Bueno. O sea, si este sí tiene, porque volvemos a fundillo de joga. ¿Y tú? Ah, perro, sí sirvió. Vamos a ver si nos agarramos una de estas también para andar en placozones, bien armaneados. Esta se me hace bonita, creo que me voy a llevar esta. No le decía el precio porque está muy barata. Después dicen que andas de presumir. Sí, no le decía el precio porque después dicen que soy... Que soy un pobre y así. Que somos como y cuando hay, así nos dicen. Entonces pues sí, no podemos darnos nuestros lujos. Simón, está cabrón. Ahora nos vamos a buscar zapatones, shoes. Yo traigo uno. Marian, quemando llanta allá en Zaragoza. Estamos perdidos. No sé si me oigan, pero para estas áreas me gustaría que compramos un terreno y acabe de hacer una casita. Está bien chido. Se ve bien relax. Se mueve mucho terreno porque hay mucho lavadero para acá, ¿no? Por terracería. Miren, una casita así, con las afueras, estaría bien chido. Todo ese terreno. No sé si se oyen así en las llantas, como se oye que el tucu. Turrún, así saber cuando vayan llegando a Zaragoza. Ajá, chido, en por el puente. De esta toma, acuérdense si se oye. Y pues no lo pueden. A Zaragoza les vamos a enseñar cómo se oye el puente. Ven aquí, pues,
aquí está, aquí es donde está la presa. Bueno, la laguna está al otro lado, la laguna. Andamos a venir a una laguna porque andamos todos acalorados y tenemos al perro a pasear. Aquí tenemos que llenar uno de estos y pagar $4. 5 ya subieron. No, sí, a 5 ya bueno, subieron. 5 ya subió. Andaba de la laguna tan grandota y chida. Metamos a buscar un lugarcito ahí para irnos a sentar, a que se bañe el perro. Pero está bonito para acá. Meternos al agua aquí en el del carro. Y... qué chido. Debajo en la lancha. Vean cómo hay gente y es miércoles. Nosotros queremos comprar un jet ski para venir a jet skiar. A ver si ya viniendo de México nos vamos para comprar uno porque está muy suave aquí para venir en los jet skis, en la lancha o no sé, en un barquito chido para pasearse. Porque la neta aquí no hay nada más que hacer más que creo que pues la laguna, yo creo nomás. Pues sí, ir a disfrutar en la laguna o no sé, no hay nada más. Pues o lagunas aquí. Aquí llegamos y vamos a lonchear tantito. Miren, me compré una agua negra ahí en el Ross. ¿Será que sabe? Vete a pasear, Cookie. Vamos a ver a qué sabe el agua negra. Sabe poquita agua y no sabe como agua. Como que tiene un saborcito muy curioso. Pero sí le da saborcito a agua, pero con mucho cloro. A cloro. Atrás. A ver, a probar. Sabe pinche agua del río. Agua de alberca. Agua de alberca, sabe. Sabe pero, a agua del río. Pero bueno, vamos a comer el ceviche que hizo Gaby ahorita en caliente. Ok, vente para acá. A ella le gusta mucho el agua. Ah, güey, está bien pinche helada. Está bien helada, pinche agua. No, ni madre, yo no me meto, la verga. Vente, perro. Mira, vamos a hacer que se meta a Cookie ahí adentro. Le voy a entrar un palo. Le gustan los palos. ¿Qué? Cookie, ven para acá. ¿A dónde? Nos quiere escapar. Miren. Ella sí sabe nadar. Ya no hay el palo. Dice que va a ir por el Floria. Ya le hacía falta venir a nadar a la pobre. Qué olé. ¿Cuál calor, verdad, Cookie? Como dicen las abuelitas. Bújate la frente y no te va a enfermar. Claro, se enferma uno, dice que está cierto. Y los brujas, yo no sé. Son remedios que dice la gente. Pero pues ya que los brujos y todos saben de todo eso. Ya sabemos quién nos hizo un amarre. Tú. Aviéntate. Métete. Yo no sé nadar y me ahogo. Ay, está bien lejos. Vean, allá está un flotador. Ah, güey, mucho palo. Sí. Jueguen a las luchas. Le apuesto 5 pesos a la Cookie. Chécatelo, Cookie, chécatelo. Chécatelo. Pégale, Cookie. Gaby, ¿qué probabilidad hay de que te metas al agua un clavado todo entero? Una, dos, tres, dos. Yes. La cagó, pendiente, güey. ¿De qué era? Pues el de uno, dos, tres. Ah, ok. Ok, ven para acá. Otra vez. Es que 10. Es que no hace nada ni me voy a ahogar. No, ahí es lo bajito. No, sí. Pues, ¿qué probabilidad hay?
Una, dos, tres, dos. Cuatro. Cuatro. Cada madre, qué pendejo estoy. Qué bruto, poca visero. Tres, ¿eh? Qué probabilidad hay que te metas al agua, un pinche cada uno. Okay. Del uno al tres. Okay. Una, dos, tres, dos. Uno. Pinche Gabriela. Es que no me puedo bañar. Tiene que meterse a huevo. Ya te lo robaron. Ya me lo ganaron, yo que iba por él. No se ve. Miren, ahí anda. Lo van a agarrar. Qué rico se siente cuando los pusieron. Ya lo agarraron, a ver. ¿Quién cagaba? Era mío, hombre. No se quiere meter. Métase. Miren, ahí nos lo traen. No se crean. Estaba muy fría. ¿Qué tiene? Bastantito. Mira, el perro va a ser bochios. Pero algo así va a ser los vlogs allá en México, bien chidos como aquí, pero no. Más chidos a México, obvio, pero. Aquí está chido. Mira, ahí lo lleva el señor ya, a ver de quién es. Pero como les decía, está haciendo mucho aire. Pero allá en México vamos a andar haciendo así, de madre, cosas chidas allá en el rebalse, así que se llama la laguna de allá. Emborrachando, ¿no? No, eso no. Con los videos no. Yo sí voy a grabar pedas masivas. Un video 18 más. Ajá. Pero bueno, allá en México ya va a estar chido. O sea, subir un cerro, lleno de tototote y un perro, hacer ejercicio. Eso no era chido. Y sí, ya en el río y todo ese pedo. Sí, y no grabé, pero dijo Gaby, comiendo comida en los puestitos, a ver cuál está más buena. Probando tacos de diferentes y pizzas. Hubiera traído mi carátula antiagua para haber metido el teléfono al agua. Ni se ve nada. Ya tomo tantito. Pero está. No. Hace mucho aire, mire, hay una tortuga. Aire, ¿cómo hay tierra de las cosas? Puedo traer mis guaraches. Mira el perro. Mira. Vente para acá, perro. ¿Qué tiene? Cookie, ven acá. Pinche perro, mira, chinga el agua ya. ¿Sabes por qué era eso? No eres ballena, tú, no eres ballena. No, neta, y no trae uno un jet ski o así, algo chido. No se divierte uno aquí en la orilla. Ya no somos niños, ya nos gusta hacer el desmadre grande, está. Está chido. Por eso de aquí. ¿Ya iba por abajo del árbol? Mire. ¿Dónde vas, perro? Me gusta ir para todos lados. Pero como les decía, ya viniendo de México, así compramos un jet ski, un barquito, una lanchita, por ahí no. Lagunear, acá en chido. Ir a diferentes lagunas, a ver cuáles están más chidas. Pasarnos la suave, todo chido. A ver si les vuelve el dron ahorita, pero no sé, porque está haciendo mucho aire y se lo lleva el pinche aire a la ver. Para los que dicen que no tenemos hijos, allá tienen que andar cuidando a la Cookie para que no se ahogue. ¡Ay, pobrecita! ¿Sí? Sí. Una. Una. Dos. Tres. Ay, yo, madre, es que me meto. No, yo no. Yo no me ando metiendo. Sí. La Cookie encantada, ella. Ay. ¿Te gana la Cookie a nadar? ¡Cookie! Miren, ahí va, tiene que ir a rescatar el Jesús porque está, sale en chinga. ¡Cookie! ¡Ay, Dios santo! ¡No, no, no! Dice que ya no nos quiere que ya huir.
Y acá viene la cookies. ¿Con un palo? ¿Dónde lo sacó? Mira, andamos acá turisteando por el... por la laguna y nos hallamos esto de muros barcos. ¿Quién sabe qué? ¿Qué será este pedo, hombre? ¿Quién sabe? Aquí, aquí lo rentan, yo creo, no sé. O sea, investigaron, fue rentar motos acuáticas. Parece como si fueran llegando a para los filtros. Ajá. Mira, aquí está chido. No manches, como de barco, mira. Ajá. Hemos venido a esta laguna como dos veces nomás. Sí, parece allá, ¿no? Se para los filtros, para la presa. Yo creo que aquí está la presa. Ajá. A ver si nos podemos bajar allá para enseñarles. Parece que andamos en la playa en agosto. Ya, sí. Ando un güey allá con un... ay, güey, un paracaídas y una tabla de surf. Waveboard o como le llaman. Qué chido, quisiera calar. Parece la puerta donde van a salir chingo de zombies. ¿Qué hay? Ya sé. Estamos vaqueando. Miren, acá nos venimos a ver una montañita en medio del agua. Nos falta que una olota aquí nos lleve. No manches, amor. Muchachos. Estoy volviendo loca la calle. Unos balazos, ¿no? Se oye como balazos, ¿sí? No es cierto. Chingada madre, me caigo. ¿A qué te asustas? Ay, no voy a siempre que se muera nunca lo creo, güey. Amor, ahorita chocamos a andar acá con el venado. Estaba bien bonito. Un venado para la carne, ¿sabes qué dijo Gaby? Ay, estamos en un pueblito, no sé qué. De aquí de la laguna, una iglesia, total, está poco mal. Está chido, nunca nos venimos para acá. Como que apenas están haciendo todo esto, ¿no? Esa ya está. Pero la de allá atrás está como en construcción. Claro que sí, amigos, nunca finalizo los videos, se me olvida o pasa algo, pero bueno, si llegaron al final, amigos, espero les haya gustado este video. Voy a tratar de hacer videos más así, más chidos, más donde andamos en la calle y todo eso. Este video está mixto de shopping y de andar en la laguna, pero espero los de México, eso está bien perros. Vamos a andar en México siendo madre. ¿Qué más? Hey, ¿qué más? No, no, no. Tomando y viciando y loqueando y de todo eso. No, pero yo no subiría eso. Pero yo sí. Yo no pisteo, yo no pisteo. Pero yo sí. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Denle un lindo like, comenten, compartan. Si no les gusta ni nada, pues ni pedo, a mí no me importa. Porque aquí no queremos haters. Aquí somos pura familia, bonita, linda. Todos son chidos.